apellido de La Rosa. De La Rosa, y sí. Y del de Roger. Sí. Esto es ya una onda artística. Sí, sí. Sí, me pidieron mis muchachas que estuvieran aquí, no se vayan, vengan, porque se ven preciosas. No, 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 ¿eh? No la traigan, no la traigan. ¿Por qué? Me pongo nervioso. No, se va a poner nervioso usted. Este joven, ¿saben que tiene 17 años? Sí, todavía está en high school. En high school, sí. Está esperando terminar. Hijo, ven, deja que tu tío te proteja. Que está, aquí hay cosas que te pueden causar un problema que es lo más grande del mundo. Oye, está esperando realmente terminar su último año de high school para comenzar su primer tour en los Estados Unidos. Sí, sí. ¿Y esta historia te viene por familia lo de la musicalidad, lo de la voz? ¿Hay gente que canta en la casa? Sí, mi mamá canta. ¿Sí? Mi papá, sí. Qué bonito, ¿no? Y entonces ahora mismo arranca tu carrera. Es decir, esto es como un debut en los Estados Unidos, porque si el tour arranca el año que viene, sí, pues esto es una de las primeras presentaciones. Exactamente, sí. Y oiga, y a mí me ha pasado mucho, no en mi programa, porque este programa realmente es mío después de mucho tiempo de yo querer un programa, pero yo he visto que a muchos conductores le pasa que la gente cuando viene así en los principios pasa por aquí, después se convierten en estrellas, como creo que va a pasar, sí, con usted. Gracias, gracias. Se va a pegar al techo. Usted se acordará que una vez usted pasó por aquí y nosotros, claro, con un trabajo increíble le hicimos unas sayas a las niñas. No, no, yo siempre creo que el principio es lo que importa. A mí me place mucho que sea en esta época y que sea en este programa. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar representando la República y además por estar realmente en un programa que se abre siempre a todos los talentos. Gracias por estar en el Happy Hour. Nosotros nos vamos y estamos de regreso.